Saludos cordiales, mi gente de la revista VIP. Bienvenidos una vez más a Cocinando con Cris, desde tu cocina. El día de hoy estaremos preparando uno de los platos más deliciosos del mundo. La señorita pizza. ¿Quién no ama una pizza? Creo que es el plato preferido de los sábados y los domingos. Nada más en Estados Unidos hay más de 70 mil restaurantes. Imagínense la cantidad de fanáticos. Yo soy fanática de la pizza. Y la cantidad de ingredientes que podemos agregarle también. Vamos a estar acompañándolos, ¿verdad? Junto con nuestra salsa madre pomodoro llevada a napolitana, como le hemos enseñado a hacer, ¿verdad? Y con la ayuda también de contorno de nuestros amigos de King Camarón, ¿verdad? Estaremos en este momento trabajando con estos ricos camarones. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Vamos a estar tomando estos camarones desvenados y pelados completamente y usándolos para nuestra acompañante de nuestra pizza. Esta va a ser nuestra proteína. Podemos usar cualquier tipo de charcutería, jamón, como salami, salchichón. Hay muchos tipos. Tocineta, el que le encanta la tocineta. Pero si le van a agregar tocineta, no le recomiendo que le agreguen camarones porque sería un costelazo un poco extraño. Pero aquí tenemos acá nuestros camarones tan divinos. Vamos a condimentarlos muy rápido, ¿verdad? Y vamos a colocarle solamente un poco de sal. Y vamos a hacer una receta que nos dio uno de nuestros amigos de King Camarón. Vamos a llevarlos a un choque térmico, ¿verdad? Vamos a llevarlos aquí a hervir, ¿verdad? Por 120 segundos. O sea que vamos a empezar a contar. Son 2 minutos. 1, 2, 3, 4. Empezamos así. Me avisa cuando pasen los 120 segundos, vayan contando. 6, 7, 8, 9, 10, vayan llenando la cuenta y me dicen ya. Ajá. Y vamos a ir reservándolos allí, que ellos se cosan un poco. Esto solamente es para hidratarlo. Vamos a hacer unos ricos camarones al ajillo. Esto se hace para hacer un choque térmico, ¿verdad? E hidratarlos. Entonces, vamos a llevar. Entonces después lo llevamos con agua fría y ese choque térmico es el que va a hacer que se dé la hidratación. Entonces vamos a tomar nuestro tomate que siempre lo hemos tenido desde, bueno, la verdad no siempre lo tuvimos, vino con la conquista. De hecho, quien no va a olvidar el 12 de octubre, Día de la Raza. Es un día muy, muy conmovedor y muy importante para todos acá en Venezuela. Entonces vamos a hacer un concassé de tomate. Esto vino con los españoles. Entonces le abrimos una cruz acá y lo llevamos a hervir. Y así mismito vamos a hacer con el pimentón, porque como les he dicho, no digiere nuestro estómago la piel del tomate ni la piel del pimentón. Le hacemos una cruz solamente en la superficie y el tomate de ombligo le cortamos la parte de acá y solamente lo sumergimos en agua. Ok, ya ha pasado los 120 segundos. ¿Cuántos segundos van? Ya pasaron, ok, perfecto. Entonces ahora simplemente vamos a llevar esto que está acá a colar o lo traspasamos a otro sitio. ¿Para qué? Para que se dé un choque térmico. El agua tiene que estar muy fría, muy muy fría, y así le bajamos la temperatura y paramos completamente su cocción. Entonces ahora acá, ¿verdad? Lo vaciamos y aquí ya paramos su cocción. ¿Por qué? Porque el agua está fría, ¿verdad? Y esto nos permite parar la cocción de nuestros camarones. Entonces vamos a enseñarles cómo se hace nuestra rica masa para pizza. ¿Saben cómo se hace la masa para pizza? Solamente con 3 ingredientes. Antes se llamaba placunto, nuestros discos de pizza. Los dejo con la receta para continuar haciendo estas ricas pizzas el día de hoy. Gastronómico, estaremos realizando masa para pizzas. La pizza nació en Nápoles
en el siglo XVII. Ingredientes: 10 gramos de sal, 500 gramos de harina de trigo, lo cual utilizaremos 450, 10 gramos de azúcar. Juntamos con 8 gramos de levadura en 300 mililitros de agua templada o tibia. Reservamos 3 cucharadas de aceite de oliva para cuando ésta haya fermentado. Agregamos en un bol 450 gramos de harina de trigo, preferiblemente de leche o panadera. Haremos un volcán. Amasamos nuestra masa hasta llegar al punto exacto. Amasamos con firmeza de adentro hacia afuera y repetimos. Ya que tengas una masa firme, estará lista. Amasamos con firmeza y se puede sentir la red de gluten y el monóxido de carbono creado por la reacción de la levadura. En el siglo XIX, la gente de Nápoles utilizaba la salsa pomodoro en sus panes planos, sobre todo la gente de clase más baja, ya que lo podían utilizar sus panes planos con cualquier otro ingrediente. Picamos en partes iguales la masa. A mí me salieron 4 pedazos. En su elasticidad vemos la red de gluten. Colocamos aceite de oliva sobre los trozos y dejamos reposar 10 minutos más para que estos eleven. Cuando estos hayan doblado su tamaño, estarán listos para moldearlos. Durante los tiempos de hambruna, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los napolitanos sumaron el tomate a sus panes planos. También llegaron enfermedades como el cólera. En una base, agregamos harina de trigo. Para apoyar a Italia, en el siglo XIX, el rey Humberto I y su esposa, la reina Margarita di Saboya, viajaron a Nápoles para conocer este plato tan famoso en simpatía con la ciudad de Nápoles. Al tener nuestros discos totalmente estirados, frotamos un poco de aceite de oliva y colocamos en nuestra bandeja, previamente enharinada, con 70% de harina de maíz y 30% de harina de trigo. Colocamos nuestra masa en nuestros moldes. Moldeamos de forma circular con la yema de los dedos. Colocamos nuestra masa y moldeamos, y así sucesivamente con todos nuestros discos o placuntos. Con la técnica de amasamiento y estirar con la yema de los dedos y los nudillos, utilizando también la forma circular giratoria de gravedad en aire. Enharinamos todos nuestros moldes con 30% de harina de maíz y 70% de harina de trigo. Debemos llevar al horno a 260 grados por aproximadamente 15 minutos. Podemos ver 10 minutos y checar a ver si necesitan los otros 5. Cuando este ya tenga su superficie seca, estarán listos nuestros placuntos o discos para pizza. A pesar de que la pizza ya era muy popular en la ciudad de Nápoles, en el siglo XIX, Rafael Esposito creó
3 pizzas para la reina Margarita di Saboya y el rey Humberto I en el siglo XIX. La reina Margarita di Saboya, reina regente, le encantó la pizza que poseía tomate, albahaca y queso, ya que eran los colores que representaban la bandera de Italia, ya que ella era muy patriota. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que esta se dio a conocer por todo el mundo. Ícono gastronómico de Italia.